en la vida y el trabajo por la cultura que ha hecho Ricardo Alegría, ¿verdad? Toda esa historia rica que él tiene de preservar, conservar y promocionar el patrimonio cultural de todo Puerto Rico. Ese trabajo de buscar arqueológico, de buscar nuestro pasado para mejor conocernos y poder proyectarlo, ¿verdad? En la sociedad, tanto local como internacional. Un trabajo que le tomó toda su vida y fue consistente, o sea, hacer su trabajo y fue un luchador de que ese trabajo se culminara. Sí, es un privilegio, ¿verdad? Que lo llamen a uno para hacer un cartel, ¿verdad? Para esta figura, ¿verdad? Que en la cultura es tan importante. Su labor, pues, no, me impactó a mí desde estudiante hasta, ¿verdad? Mi carrera profesional y a muchos otros artistas, y muchos otros historiadores, arqueólogos, museólogos. Y pues es un gran privilegio haber aportado con este cartel. Gracias a personas como don Ricardo Alegría Gallardo, él fue uno de los promotores por ser un protagonista de la cultura, que visibiliza nuestra cultura tras todo lo que ha acontecido históricamente, el cual fue testigo ocular de esa experiencia de transición, ¿verdad? De a su vez rescatar lo que quedaba de nuestro quehacer cultural y lo que él fomenta también, como la fiesta de Eloísa, como la cultura de los santos de palo. Y yo creo que en ese momento pues creamos una amistad, ¿verdad?, dentro de lo que es la solidaridad de echar para adelante las artes en todas sus manifestaciones, el cual fue protagonista de muchas de esas manifestaciones, y yo me sentí cómodo con que, mira, que pese a las cosas que él ha sido sujeto, ¿verdad?, de comentarios y demás, que lo importante es concatenar esa labor de él con lo que nos toca como heredero de nuestro proyecto cultural nacional. Si a alguna persona le debo yo mucho por mi éxito como artista, fue a don Ricardo Alegría, que me llegó prácticamente de la mano cuando yo comenzaba. Yo me lo recuerdo como él caminaba, con las dos manos a la espalda, caminaba por todos los talleres y visitaba. Y a veces de noche, según nos contaba el guardián, él iba por todos los talleres a ver cómo estaba todo puesto y demás. En el 1970, cuando yo comencé mi trabajo sobre el vaquiné, hice una serie primero, Canción de Vaquiné, trabajaba en plexiglas, y comencé una serie grande de vaquiné en formato mucho mayor y en medio mixto, llamaba vaquiné sencillamente. Y cuando terminé el portfolio de Canción de Vaquiné, y el primer grabado que hice del vaquiné propiamente, fui a la oficina de don Ricardo para llevárselo a que él lo tuviera. Y él estaba de viaje cuando yo llegué a la oficina. Y Marisa, la secretaria, Marisa Rosado, me dijo, déjaselo sobre el escritorio para cuando él venga lo vea. Pues efectivamente lo dejé en el escritorio. Y a los pocos días, él me llamó que había recibido los grabados. Y me hizo recibió una carta también de él. Y más o menos la carta, en parte, dice así, como voy a leer. ¿Sí? Hace unos días, investigando los viejos archivos del instituto, encontré una copia de la carta que te envié en el año 58, invitándote a venir al taller de arte gráfica a iniciarte en el campo del grabado. Han pasado 12 años y tu éxito como grabador nos hace sentir orgulloso de la participación que el instituto ha tenido en la misma. Te envío copia de la carta para que la conserves en tus archivos. Y termina la cita. Yo lo recuerdo, un hombre siempre amable, amable completamente. Porque don Ricardo no solamente trabajó por los artistas, trabajó por Puerto Rico toda su vida. Por Puerto Rico
y por Santo Domingo y la República cerca. Él asesoró en muchas ocasiones a todas estas entidades. O sea que don Ricardo es merecedor muchísimo más que eso. Debe ser recordado como uno de los grandes hombres de Puerto Rico y el visionario de poner a San Juan en el mapa de Puerto Rico también. Esa fue su gran obra. Esos son algunos de los eventos más relevantes de mi larga amistad con don Ricardo Alegría. Que Dios lo tenga en el paraíso. Buenas tardes, nos encontramos en el Museo de las Américas con el colectivo de artistas independientes de las Jornadas del Grabado Puertorriqueño y en esta oportunidad les voy a mostrar el grabado que realicé con el tema pues, de las campechadas, que es don Ricardo Alegría, el arqueólogo, investigador cultural. Don Ricardo Alegría, esta es una plancha de PVC, si se fija. Yo dibujo con un lápiz blanco y luego con unas herramientas como estas saco las luces. Todo lo que está en blanco son lo que se sacó con las herramientas de gubias. Luego con un rodillo se entinta toda la superficie uniformemente. Se pone el papel, como puedo hacer la imaginación aquí. Y con un taco de madera le hacemos presión uniformemente en todas las partes para que al final salga la impresión. Si te fijas, la impresión, este es el negativo y este es el positivo. Aquí las letras están a la inversa, están escritas al revés. Y aquí pues sale el positivo. Celebrando el centenario 1921 al 2021 de don Ricardo Alegría, defensor de la cultura de Puerto Rico. Saludos, mi nombre es Pablo Tufiño, soy el hijo del pintor puertorriqueño Rafael Tufiño, que fue muy amigo de Ricardo Alegría y colaborador en muchos de sus proyectos. Cuando venía caminando hacia acá, veía el viejo San Juan y pensaba en que este viejo San Juan posiblemente no estaría aquí si no fuera por Ricardo Alegría, que una de las cosas que logró fue salvar al viejo San Juan, porque el viejo San Juan lo querían convertir en un mini New York en su momento. Así que esa es una de las grandes aportaciones de Ricardo Alegría a Puerto Rico. Como puertorriqueño que ama a mi nación, pues también estoy muy agradecido a Ricardo porque muchas de las componentes de elementos de esa nación, él logró salvarlos. Y mi papá fue uno de esos elementos. Gracias a la amistad de Ricardo y el reconocimiento de su valor como artista, pues papi logró un sinnúmero de cosas en su carrera artística. Para dar algunos ejemplos, el mural de La Plena que está en el Museo de Arte de Puerto Rico fue una idea de Ricardo Alegría, que para el documental de La Plena se le ocurrió la idea de decir, mira, Tufiño estudió en México, conoce la técnica del mural, hay que ponerlo a hacer un mural. Y así es que surge la idea para ese mural. También, gracias a Ricardo Alegría, que había recibido la prestigiosa beca Guggenheim, él se preocupó por Tufiño y dice, mira, Tefo, solicita esta beca para que te la dan. Y no tan solo lo ayudó a que la solicitara, sino que como él tenía contacto con la fundación, pues lograron que le dieran la beca. Y con esa beca, Tufiño logra hacer el portafolio del café, que es una de las grandes obras de la gráfica puertorriqueña, es el primer portafolio individual. Así que a lo que voy es que todos esos méritos que mi papá tiene, pues en cierta manera se logran gracias a que figuras como Ricardo Alegría estaban pendientes de que estos artistas tuvieran éxito, de que lograran sus obras. Yo, en lo personal, pues heredé a Ricardo como amigo y una de las cosas que puedo mencionar de él es que
a pesar de que era un hombre de una grandeza increíble para nosotros como puertorriqueños, era una persona accesible y humilde. A pesar de todos los logros que tuvo y lo valioso que era, y era un intelectual, o sea, de muchos títulos. Sin embargo, era una persona que tú podías conversar con él en la calle, no tenía ninguna pretensión, y por eso es que mencioné lo de que quería que él hablara en el cementerio sobre papi, porque sabía que era una persona que, a pesar de que él tenía unos grandes logros, él no iba a estar hablando sobre él, sino sobre cualquier figura que él entendiera que era importante para el país. Así que eso es lo que recuerdo, esa sencillez de él, a pesar de su grandeza. Ok, yo soy Domingo García, que yo conocí a Ricardo y siempre me cayó bien. Ricardo era un caballero de primera fila. Y él fue un regalo que nos dio la vida, Ricardo. Y nos llevábamos siempre bien, él y yo. Él debe tener un puesto muy difícil, una labor muy difícil que hacer. Mantener un decoro siempre, un control. Yo lo admiraba mucho. Él era tremendo caballero. Él me apoyaba mucho en la Galería Campeche. Yo hice la Galería Campeche con la Galería de los Pintores. Y él nos apoyaba siempre, iba a las actividades nuestras, lo cual yo se lo agradezco siempre. Y él siempre nos entendía. Él entendía a los artistas. Era muy especial. Nosotros hacíamos todo bien, bien hecho, y él nos apoyaba. Él iba a las exhibiciones de la Campeche. La Campeche no era lujosa, pero era nuestra. Y la Campeche duró como 10 años, el viejo San Juan. Eso estaba en la San Sebastián, una lucha siempre. Y él siempre nos apoyaba mucho. Yo no tengo que decir gran cosa de Ricardo, excepto que él era un caballero, con eso lo digo todo. Él era un caballero, un ejemplo de lo que es un hombre. Estamos dando poco, poco. Él se merece mucho más. Él nos sirvió bien, nos dio un ejemplo en su comportamiento, de lo que debe ser un caballero puertorriqueño. Un gran ejemplo para la cultura nuestra. Si alguien era culto, era Ricardo. Él era culto de verdad. Él era fino. Y nosotros le decíamos Ricardo, pero no, Richard. De lado, y yo se veía Richard. Omar y yo le decíamos Richard. Que era cosa contradictoria de la cultura. Omar lo quería mucho también.